papel. Yo cambié el papel. ¿Usted cambió el papel? Claro. ¿Y la pluma también? También. Les decía que me presenté en Texcoco, se puso muy bonito la verdad. Y pues aproveché el día de hoy para descansar, ver algunos amigos aquí en la Ciudad de México. Y pues a ver qué encuentro por acá, por estos lados. Saludos, con todo cariño de su amigo Alfredo Ríos el Comando. En un episodio más del Diario de Cuba. Y la Don Julio 70, acompañado de hierba, pisteando en los arrancones, que suenen los corridones, luego me jaló. Me gustó, se me hace chingón. Nunca he tenido una camisa de Batman. Vamos a darle. Estando en la Ciudad de México, me vine a Santa Fe a dar una vuelta. Qué chingón, guachín. Ayer estuvimos en el rodeo Texcoco y aproveché para darme una vuelta por estos lugares de Santa Fe. Vamos a ver dónde se pasean los ricos. Gracias a toda la gente de Texcoco que se dio cita el día de ayer. Pues aquí andamos. Date la vuelta. Mira bonita la plaza, ya está adornada. Con el Día de Muertos, Halloween. Muy bien, muy bien. Visualmente muy perra. Y vamos a ir abajo a comernos un postre y una fruta. Es importante que te suscribas, que compartas y que comentes, porque vamos a estar pendientes de todo lo que escribes. Vamos pues. Mixto, y me voy a llevar una parte, una de tuna para el hotel, pienso yo. Entonces, me da este, me da este y este para ahí, y este me lo voy a llevar. Sí. Chamoy y de polvo. ¿Esto qué lleva, oiga? ¿Este qué lleva? Ese es un gazpacho, lleva pepinos y jamás.
gazpacho, como le comemos allá. Jugo de maracuyá, chamoy y Miguelito. Sí, este me lo voy a ir comiendo aquí. ¿Mande? Chamoy y Miguelito. Chamoy y Miguelito. Chamoy y Miguelito. Ese es para llevar, ¿no? Para Areli, Alfredo Ríos, el comando, el saludo de Areli. Gracias. Dice que su marido cambió el papel. Ajá, que claro. El papel cambió. Y no fue el marido, fue el exnovio. Entonces usted ya cambió el papel. Yo cambié el papel. Usted cambió el papel. Claro. Y la pluma también. También. Ahora sí. Gracias. Muchísimas gracias, qué amable es usted. Pensé que iba a ser muy creído. No se me acerque. Le voy a decir al bombán, tienes razón, es una excelente persona. Gracias por pensar así. De póker edición PlayStation. Cuando estaba morro, me acuerdo que cuando visitaba a mis abuelos maternos,
Saludos a toda la gente de la Faro Nayarit. Llegamos a... con mi abuela. Y así como en la esquina, a un lado de la gasolinera, había un señor, un ruque. Un señor que vendía tunas, se ponía así. Y comprabas tu tuna en bolsa y le echabas polvito y la chingada. Y está toda madre. Ahora la compramos ahí dentro, está riquísima también. Producto mexicano, sazón mexicano. Quiero darle las gracias a todos mis seguidores, a toda la gente que está pendiente de todo lo que hacemos, todo lo que subimos, todo lo que grabamos. En un episodio más del Diario del Comando, recuerda que si te suscribes, compartes y comentas, puedes ganarte alguno de mis regalos. Y si no, de todos modos, suscríbete y comparte y comenta también. Gracias por todo su apoyo aquí en un episodio más del Diario del Comando. ¿Sí? Hasta la próxima. Son varias pa' acá de ver, las que vamos a tronar, porque si un gallo divierte, pare el avión, levanta.